Bienvenidos Ciudadanos. A nombre del Ministerio del Ambiente, el Grupo Técnico de Ciudadanía Ambiental y la Pontificia Universidad Católica del Perú, le damos la más cordial bienvenida a esta ceremonia de reconocimiento y premiación justamente del Premio Nacional de Ciudadanía Ambiental 2011. Hoy, 5 de diciembre, Día Internacional de Voluntariado de la Ciudadanía Ambiental en el Perú, se premiará por tercer año consecutivo a destacados peruanos y peruanas de todas las regiones del país que con su ejemplar accionar a favor del medio ambiente vienen cambiando el rostro de nuestro país, conduciéndolo por las rutas del desarrollo sostenible, incluso también superando la pobreza y que se perfile el país como un país competitivo en el mundo. Como decíamos, en esta grata oportunidad en que se premian a los mejores desempeños ambientales de nuestro país, invitamos al Director General de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental del Ministerio del Ambiente, el señor Carlos Alberto Rojas Marcos, a dar unas palabras de bienvenida. Gracias, muy buenos días a todas y todas, distinguidas instituciones también, que junto con el Ministerio del Ambiente vienen promoviendo este Premio Nacional de Ciudadanía Ambiental. Es un honor para mí darles la bienvenida y en representación del Ministerio, del Grupo Técnico Nacional de Ciudadanía Ambiental que agrupa a 15 instituciones de nuestro país, de la Pontificia Universidad Católica que nos asesora, nos orienta también con su experiencia en este proceso y a las entidades auspiciadoras también como el Scotiabank, Supermercados Peruanos y otras instituciones que han sumado capacidades para reconocer el esfuerzo, el desempeño, el logro de peruanas y peruanos que vienen ya teniendo liderazgo y dándonos señas de vida hacia un Perú sostenible. Esta es la tercera versión del premio. Hemos recibido 102 postulaciones este año de todas las regiones y queremos relevar eso especialmente. Todo el país está representado a través de personas, ciudadanos, escuelas, organizaciones no gubernamentales, comunidades campesinas, municipalidades, gobiernos regionales, empresas, medianas, grandes también, académicos, universidades, jóvenes organizados, en fin, toda la trama rica de vida, de representación de nuestro país. También queremos anunciar que el proceso de evaluación ha sido muy difícil, como todo premio, felizmente con una doble etapa, la primera de una calificación hecha de modo independiente por la parte del jurado, al cual ha asignado puntajes a todas las experiencias. Se ha podido identificar un conjunto de 34 experiencias que hemos llamado finalistas, muy valiosas todas, seguro ganadoras todas ya, y entre ellas se ha hecho un esfuerzo adicional de evaluación para poder identificar a quienes serán este año los ganadores de cada categoría. Así que lo que vamos a tener hoy en esta ceremonia, que además del concurso presencial de cada uno de ustedes, a quienes agradecemos, también tenemos el concurso virtual de aquellos que nos van a seguir por internet, pues esta jornada se está transmitiendo en directo, también por este nuevo instrumento de comunicación, y por supuesto quedará registrado como video y luego expresado también en una publicación, en un libro y un DVD interactivo que va a tener el conjunto de las experiencias, porque un propósito que tenemos como Ministerio, como entidades promotoras, es difundir estas experiencias, que los peruanos y peruanas aprendamos que no solamente es momento de criticar, de observar quizás las deficiencias que tenemos, y seguro las vamos a seguir teniendo, pero sobre todo de relevar los logros, los merecimientos, los liderazgos de quienes están mostrándole al Perú que hay un nuevo Perú en camino, de que la sociedad sostenible es posible, de que un Perú con identidad competitiva en el mundo puede ser real. Y aquí tenemos, en este grupo de seleccionados, un buen ejemplo para los cuales aplaudir y también estimular en su trabajo. Cierro estas breves palabras
reiterándole nuestro agradecimiento, nuestra invitación a persistir en el esfuerzo. Seguro este premio año a año irá creciendo y también esperamos descentralizándose. Queremos hacer la referencia que este año la Municipalidad Provincial de Puno ha hecho una experiencia similar de premio de ciudadanía a escala local. Desearíamos que haya con el tiempo premios locales, regionales y por supuesto nacionales para afianzar la cultura de estímulo al logro, al resultado, al éxito. Los peruanos sí podemos ser exitosos en el mundo. Gracias por su presencia, bienvenidos y disfrutemos de esta ceremonia. Conjuntamente con estas palabras, queremos saludar la presencia de distinguidas autoridades. En representación del Ministro del Ambiente, la señora Viviana Saldívar, que es asesora del Ministro, justamente. También se encuentra la jefa de la Oficina de Comunicación del MINAM, la señora Cristina Miranda. La señorita Aina Bruno Díaz, representante de la Dirección Académica de Responsabilidad Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Representado también a Scotiabank, la doctora Fiorella Cerruti Donofrio, la señorita Gaby Rodríguez Larraín, y representando a Supermercados Peruanos, la señora Micaela Rizo Patrón Eguren. Tenemos también otras personas a quienes saludar. En representación del grupo técnico, la señora Bárbara Matos, ¿no? Y también el señor Joaquín Leguía Oresoli, de la Asociación para la Niñez y su Ambiente, ANEA. La señora Aina Bruno, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y el señor Luis Antonio Bolaños, del Ministerio de Educación.